septiembre 4, hace casi un mes, por el decreto 1307, la ministra Garré escribió: fíjese, el haber mensual para el personal en actividad de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, suprimiéndose adicionales y déjase sin efecto las compensaciones. Hoy en el día de cobro, empieza el mes, esta semana, gendarmes y prefectos protestaron en público por lo que consideran una reducción importante de su salario. El hombre más poderoso en la política del Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abad Medina, salió al cruce este mediodía al reclamo diciendo: el Estado va a pagar y va a estudiar después qué pasó con la instrumentación del decreto firmado por la ministra Garré. Y la verdad que a partir de ahí la crisis debería haber cambiado de rumbo, porque la promesa de pagar está y de estudiar qué va a ocurrir después. Pero en la Argentina también hay ciertos sistemas de acción psicológica con los medios de por medio y de agitación política en que aparecen algunos personajes, algunos elementos que tienen que ver con un pasado que, por fortuna, hemos dejado atrás. Sería bueno repasar qué dijo Juan Manuel Abad Medina este mediodía cuando le puso de parte del Estado el principio de solución al conflicto. Esto dijo. De más está decir que vamos a investigar fuertemente el por qué ocurrieron estas anomalías, que estamos iniciando las acciones internas y posiblemente externas para determinar quiénes han sido los responsables de esto y poder saber si fueron simplemente, reitero, problemas administrativos o, por otro lado, como decíamos antes, buscando generar un caos que permita usar a los de abajo para que los más de arriba estén o aprovechen y puedan mantener esa situación particular. Es decir, que lo que estamos haciendo es continuar con la normativa que tenemos, pero adecuándola y teniendo la garantía absoluta a partir del próximo mes que se va a aplicar las cuestiones como corresponde, centralmente, sin que nadie que tenga que cobrar reciba menos dinero porque corresponde, especialmente los que menos lo reciban. Es decir, no mezclando justos con pecadores, sino generando esa cuestión central. Así que esa es la cuestión central, la que veníamos a informarles. El Ministerio de Seguridad está sacando un comunicado que ahora vamos a distribuir y va a llegar a todas las fuerzas para generar tranquilidad en aquellos que se hayan sentido asustados o preocupados por esta cuestión. Obviamente reiterarles que vamos a investigar claramente por qué ocurrieron estos problemas, investigar uno por uno claramente, y reitero, el personal de Gendarmería no va a tener ningún tipo de problema porque se suspende por un mes, ¿no? Este mes van a cobrar exactamente lo mismo que el mes pasado y recién cuando se va a aplicar, cuando tengamos la certeza absoluta que no va a haber ningún error en la aplicación, y en el caso de la prefectura se va a corregir los posibles problemas que este decreto haya generado. Bueno, ahí estaba entonces parte de lo que dijo este mediodía Abad Medina. Y ya tenemos una comunicación telefónica con el legislador del Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandier. Hola, Juan, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué podés actualizarnos sobre este conflicto? Bueno, no sé si actualizarlo, creo que las palabras que ustedes recién pusieron al aire de Juan Manuel Abad Medina no le dan medidas, atender un reclamo justo siempre que sea en el marco democrático. Es decir, nosotros vemos a partir de este conflicto desatado el intento de algunos sectores de generar desánimo y desestabilización. Digamos, los errores en la liquidación de haberes sean subsanados, por lo tanto, esperemos que los gendarmes y prefectos vuelvan a sus lugares de trabajo, a no ser que haya otro interés de fondo u otros actores interesados manipulando seguramente a prefectos y a gendarmes, ¿no? Porque, es decir, lo que hizo Juan Manuel Abad Medina y el Gobierno Nacional, a instancias de la Presidenta, fue cumplir con una manda de la Corte Suprema que indicaba el reordenamiento de los saberes. Por tanto, eso fue lo que se realizó. Entonces, tenemos ciertas sospechas de algún intento desestabilizador de algunos sectores, ¿no? Digo, han habido algunos personajes del pasado que han aparecido a hablar, las editoriales o los editorialistas de Clarín y La Nación en el día de hoy parecían regocijarse de este conflicto, y la verdad que lo que nosotros decimos es que con la democracia no se metan, y obviamente menos con Cristina, porque si están en contra de un modelo que es el que lleva a cabo nuestro gobierno en cabeza de la Presidenta, bueno, fue refrendado por el 54% de los votos. Entonces, que esperen el tiempo adecuado para presentar las elecciones, pero que no generen este marco de confusión y de caos que quieren impartir en la población. Hay que decirle a todo el pueblo que esté tranquilo, que obviamente se están
dialogando, y le pedimos a los fuerzas de seguridad que estén en sus lugares, ¿no? Para el cuidado de todos los argentinos. A propósito de eso, hubo un pronunciamiento masivo parlamentario, un comunicado de respaldo a la democracia y al gobierno nacional en el marco de un conflicto que algunos sectores, como bien dice Juan Cabandier, inflaman y de alguna otra manera utilizan para buscar un rédito propio. Sí, nos parece que eso es algo muy positivo. Que se haya pronunciado en la Cámara de Diputados con presidentes de distintos bloques. El Senado también discutió el tema, emitió un comunicado. Algunos partidos no lo firmaron, eso parece que es también para atender, porque en definitiva todos somos los que tenemos que hacer defensa irrestricta sobre la democracia. Y obviamente al cuidado de todos, por supuesto. Es bueno decir que la democracia no está en duda, ni mucho menos la estabilidad de un gobierno, pero también es bueno advertir cómo ante situaciones como como estas, fantasmas del viejo pasado y algunos que en la actualidad quisieran erosionar la base popular y legítima de un gobierno, aparecen en un minué de intereses que si uno no describe bien, por ahí confunden a un sector de la gente. Indudablemente, además, nos llama poderosamente la atención cómo en ausencia de la presidenta se realizan hechos como el que sucedió hoy. No es la primera vez que en ausencia de la presidenta por estar realizando tareas de índole regional, como se encontraba el día de ayer en Perú, se cometen esas acciones. Es decir, pareciera que los ejemplos de amotinamiento de las fuerzas de seguridad en Ecuador y en Bolivia contra Correa, contra Evo Morales, fue el ejemplo que quisieron tomar algunos para aplicarlo a la Argentina. Y la verdad que nos ha costado mucho conseguir la democracia, ha corrido mucha sangre, lamentablemente, para la conquista de esta, y nos llama a todos a hacer defensa irrestricta de la democracia, y sobre todo de la democracia plena que hoy podemos estar viviendo a partir de que los reclamos son atendidos, sí, ¿no? Como nunca se había hecho en los últimos 40 años de la historia argentina, hoy los reclamos son atendidos. Pero nosotros estamos de acuerdo con los reclamos, nos parece lícito y justo que se reclame, pero siempre en el resguardo de la democracia, por supuesto. Seguro. Juan Cabandier, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con nuestro programa. Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces un poco el legislador del Frente para la Victoria explicando la situación y actualizando. Sí, poniendo ahí un punto de reflexión sobre lo que está ocurriendo, porque también es cierto y es bueno pensar que el Estado, la sociedad, nosotros, el pueblo, armamos a un grupo importante de ciudadanos, gendarmes, prefectos y integrantes de las fuerzas de seguridad, de la bonaerense, de la federal y del ejército, la marina y la aviación, para que cuiden los intereses de la patria y para que de ninguna manera utilicen eso, como tantas veces ocurrió en el pasado hasta 1983, para conspirar contra los intereses de la patria. Entonces, bienvenido el reclamo, la demanda, seguro, si es justa sobre todo, y bienvenida la investigación de quién cometió un error, seguro, si lo hubo. Seguro. Pero malvenida cualquier intento de esos sectores o de otros más poderosos hoy que esos sectores que tienen que ver con el poder concentrado en los medios, de utilizar una demanda legítima para intentar mover el piso de la democracia, que es lo que a veces parecería ser que podría ocurrir. Están actualmente en reunión. A las 19 estaba citada una reunión entre el gobierno y los gendarmes para tratar de ponerle punto final al episodio que hoy tuvo a muchísima gente preocupada y que cualquiera que mire bien la situación política global debería poner en su justo lugar. Sí, no, digo que hay gente que muchas veces confunde sus propios deseos con la realidad. O sea, son cosas diferentes. Sí, es como confundir Twitter o Facebook con el mundo real, ¿no? Exactamente. Hay una diferencia.